Hola chicas y chicos, aquí Dalegoth comentando el capítulo número 22 de la serie de Last of Us y seguimos, venga. Que habíamos dejado aquí dos tíos con el furgón militar. Que no va a estar fácil porque me parece a mí que como nos pilla el furgón y nos empieza a disparar, nos va a reventar. ¿Por aquí hay algo? Ah, sí, pero uff, por aquí qué mal, ¿no? Igual trinchamos a este ya. Va, 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 va. Bien, 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 bien. Va, 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 que no nos vea aquel. Venga, va. Tenemos uno aquí y otro ahí. Yo creo que el furgón este. Así que sí, se mueve. Hay uno dentro entonces. Parece una torreta militar. ¡Agáchate! A ver. Este va a venir, hay que cargárselo, pero cuidado porque... A ver, quítate de ahí. ¡Dios! Trínchale con el palo. Bueno. Vámonos de aquí. Eso sí, ¿cómo reventamos ahora esto? ¿Con alguna bomba o algo? ¡Wow! A ver cómo reventamos ahora. No hay nadie más, ¿no? No, yo creo que con una bomba de estas... ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está aquí, vale. ¿Qué tal? Buah, se me ha explotado, tú. Esto me parece a mí que vamos a tener que echar patas. El puente está allí. Encuentra el modo de rodear el camión. Ah, vale, simplemente rodearlo. Y entrar a esa casa de él. Vale. A ver, es que no, bueno, más que no hace nada. ¡Corre, corre! Venga, va. ¡Ay, ay, 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 ay! Por aquí. ¡Oh! Dios, 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 Dios. Vale. Anda un poco torpe. ¿Y ahora dónde tenemos que ir? ¿Aquí detrás? Tengo lleno estas dos cosas. Lo primero, un botiquín me voy a hacer, yo creo. Otro explosivo. Otra daga.
por si acaso, y otro botiquín que me voy a tomar ahora uno. Vale, coge eso y eso. Vale. Ahora más, había aquí, me indicaba algo de las píldoras, a 30, vale, que puedo comprar esto. Distancia, del modo escucha, velocidad de fabricación, velocidad de curación, desvío de las armas. Maestro de la daga, las daga. Vale. Salud máxima, no, yo creo que distancia del modo escucha, esto es importante, venga, va. Vamos a mejorar esto. Eso es importante. Entonces nos piramos por aquí a la izquierda. ¡Oh, qué buena! Estamos detrás de la verja, eso sí va a haber que echar patas, ¿eh? ¡Corre, corre, corre, corre! Venga, va. ¿Había algo por aquí? Ah, vale, la botella. Prefiero la botella. ¡Oye! ¡Uy! ¡Ah, lo has visto tú! ¡Oh! ¡Oh, es que mal! Se ha echado para atrás bien el tío, ¿eh? Bueno, me ha quitado mucha vida. Venga, seguimos. Dios, no debo escuchar eso. No había nadie por ahí, ¿no? Vale. ¡Corre, corre! Estoy limada. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo ha pasado hasta aquí? Bueno. Segunda planta, hay alguien aquí. No parece, ¿se puede subir para arriba? No, vale. Joder, los baños están atascados. Joder. A ver. Bien. Vale, siempre vienen bien. Por aquí va a estar él, ¿o no? Ostras, está ahí, tú. Corre, corre, corre. ¿Esas tablas? Ah. ¡Ey! Ah, vale. Que se atascaba un poco, Joel. ¿Qué hacemos? ¿Te metes ahí o sigues? Vamos, métete ahí de momento. ¿Esto qué es? Ah, el baño. ¡Oh! 5 pildoritas. ¡Quita, Eli! ¡Que no paso! Tiro la silla. Vale. Estoy sin arma cuerpo a cuerpo. ¿Dónde está el bicho? Ah, qué susto me ha dado él. Sí, pero aquí igual nos matamos. ¿No? ¿O qué?
Me parece a mí que nos vamos a... Ah, vale, hemos venido por ahí. Ah, no, 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 no. Vale, vale, por aquí, por aquí. Ya decía yo. ¡Eh! Estamos bien. No pueden ver. Ya decía yo. Esa animación era un poco para meter miedo. ¡Mira! ¡Dios mío! ¿Yo? ¿Pero qué? ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Joel, para! ¡Mira! Déjalo en paz. Calma, hijo. Estate tranquilo. Está bien. No son de los malos. Baja el arma. Somos de los buenos. Tío, pegas fuerte. Es porque intentaba matarte. Yo también pensé que eras uno de ellos. Entonces te vi. Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños. Esto es supervivencia. Está sangrando. No es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que te llamas Joel. Eli. ¿Cuántos sois? Todos han muerto. No lo sabemos. Éramos unos cuantos. Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad, buscar suministros. Esos cabrones nos cogieron desprevenidos. Nos separaron. Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda. Podemos ayudarnos. Eli. Cuantos más mejor y eso. Tiene razón. Podemos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Es más seguro charlar allí. Llevadnos allí. Por aquí. Bueno. Perdón por el lío con las armas. Estás perdonado, hijo. Seguramente yo hubiese hecho lo mismo. ¿De dónde eres? Vengo de Hartford. Esperadme un poco. Que voy a investigar a ver si hay algo. Aunque de momento no hay nada. Vale, si es que hay algo. Cócteles molotov mejorados. Ahora el radio de explosión es 1,5 veces más amplio. Pulsa select para ver. Manual de cócteles molotov, volumen 1. Radio mejorado, las bombas incendiarias. Fabricación en cualquier artefacto incendiario. Es muy importante cuidar la fabricación para garantizar una detonación correcta. Vale. Perfecto. ¿Qué tengo lleno? Esto no tengo. Esto no puedo llevar más. Ah, no, pero sigue estando lleno. ¿Aquí he entrado? Sí, sí, he entrado aquí. Ah, vale. Debemos tener cuidado. Estamos al lado de una de sus zonas de observación. Si hay algo en estos cajones. No. Silva, silba. Suena como una nave espacial. Vale, estos bajan, pero esto hay que investigar. Sí o sí. Abre, abre, que estas puertas son buenas. Vamos. Bien, 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 bien. ¡Oh! 10 píldoras, qué bueno. ¿Visto que das? Bien, 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 bien.
Me gustan estos sitios que hay que abrir con daga. Siempre cunden. Que no hay nada en el váter. Eli, oh. He encontrado otro de los cómics que estabas leyendo. Salvaje está la fase profunda. Debe de fase profunda hasta ahora. Epa. Bueno, vale. Esta habitación me queda. Oh, qué buena. Vale, tengo bien uno de los explosivos. Pues venga, sigamos. No sé si tengo para dagas. Sí, lo único que esto no tengo problema, este tampoco. Vale. Chocho Toys. Silencio todos. Sí, baja, agáchate. Viene aquí el coche militar o furgón militar y nos la lía. Puto camión. Nos sigue desde que llegamos a esta puta. Sam, sí. ¿Qué haces? Nada. Deja eso. Hay que cargarse ese furgón de alguna forma. ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada. ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario. Eso es. Venga, vamos. ¿Está lejos el sitio? Estamos cerca. Muy cerca. Vamos a investigar si hay algo por aquí. Que parece que no. No hay nada de utilidad, solo juguetitos. Venga, vamos. Y si te agachas, mal asunto. ¡Ey, sí, sí, sí! ¡Mierda! ¿Qué encontraste? Eli, cúbrenos las espaldas. Por supuesto. Sam, ¿qué hace con ella? Querían echar otro vistazo para asegurarse de que no hemos dejado nada. Vale, vigila por ahí. Yo comprobaré esto. O sea, hay tres. Tendrían que comer una bomba de estas. Vale, viene por aquí. Corre, ven aquí detrás, Eli. Mira. Dios, qué mal. Vale, hay tres tú ahora. ¿Qué recorrido haces? Por aquí no hay nada más, ¿no? No. ¡Ay! ¡Ay! No sé cómo cargármelos. Me cago en... Se mueven mucho estos. Uf. Se mueven mucho estos. Es que no quiero ir aquí a lo loco. Oh, me va a ver. Me va a ver el que venga por detrás. ¡No! Pero bueno, ya este me lo cargo, por lo menos. Bueno, no me ven ninguno de esos dos. Vaya suerte. ¡Ay! ¡No me ve! ¡Me ve! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué chofa! Y a esto.
Solo queda este, ¿no? Corre, 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 corre. Bueno, libre. Lo logramos. No está mal, viejo. Por aquí no hay nada, ¿no? Joder, me haga la batería al mando. Voy, ya voy. Vamos a arrastrar un poco la zona, por aquí no puedo subir, ¿no? No. Pero aquí dentro un poco sí voy a investigar. Vale. No, yo creo que está todo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Qué furgoneta has dicho? A ver. Oh, buen día, ¿dónde estás? Hasta salir arriba, vale, joder. ¿Cómo has llegado ahí arriba? Ah, por el coche este. Vale, vale, joder. Otros dos, a ver cómo nos cargamos a esos. ¿Van a bajar aquí? Ah, muy bien. Yo lo único que veo a esto es meterles un... vara... ¿De aquí? No, no les veo, ¿no? Ve con cuidado, ¿vale? ¡Va por él! Quita en medio. ¡Dios, encima me da! ¡Dios! Joder, ¡qué mal! Me han quitado un montón de vida. Sí, 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 todo bien. Dios. Joder, encima me cago y me ha quitado un mogollón de vida. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Vamos a fabricar otro botiquín. Vale, y ahora vamos a hacer esto. Vale. Perfecto. Pues venga, yo creo que está bien que dejemos aquí el capítulo. Si os ha gustado este episodio, me alegro. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos, gracias y adiós.